Hola, soy Camila, bienvenidos al último día de Hello Week. No puedo creer que lo logré, que en serio hice los 7 maquillajes. Vamos a ver si logro editarlos y subirlos todos. Pero en serio ha sido un challenge hacer esto. No tienen idea la cantidad de trabajo que requiere filmar maquillajes así y después editar, que es súper pesado. Editar es como que lo que a mí me frena en todo ese YouTube, porque no me gusta editar. Solo quiero decirles que mil gracias por todos los comentarios que me han dejado y por todo el amor que me han dejado. Ha sido súper cool hacer esto y lo he disfrutado un millón porque no hacía maquillaje de efectos especiales desde hace años. Creo que desde que tenía el pelo café no hago nada, así no cogía mi caja. Y me gustó poder hacer 7 días y 7 maquillajes diferentes. No podía ir que hice 7. Para este último de aquí sí me puse un poquito más tenido porque sí quería hacer algo que yo disfrutara y quería probar esta técnica de hacer maquillaje que nunca había probado. Desde el comienzo supe que quería hacer una Caperucita Roja tacada, pero no quería ser la típica que tiene como que las garras de lobo así. Y decidí hacer solo una mega herida gigante con maquillaje glam y después lo ensucié un poquito porque obviamente no te van a sacar la mitad de la cara y vas a tener el maquillaje perfecto. El maquillaje aquí no es tanto un tutorial porque no enseño cómo creé toda esta herida, porque la hice en una superficie plana con cera y después me la pegué en la cara básicamente. Simplemente es el último día de Halloween y quería hacer algo grande y algo que yo sé que a mí me encanta, porque a mí me encanta el gore. Amo el gore y siento que no he hecho nada gory hasta ahora, entonces solo sabía que quería hacer algo gory. Y sorry que no entré en detalles en cómo hacer esto. No me voy a poner lente de contacto en la cuida porque técnicamente no me atacaron el ojo, pero me lo puse en todos mis videos hasta ahora y ya sería como que turro no ponérmelo en el último. Esa fue mi excusa para ponérmelo y no tener ninguna área en el ojo. Quiero empezar a hacer más videos de efectos especiales. Quiero hacer como que una serie para principiantes de efectos especiales y tenerla toda lista para el próximo año, para Halloween, para que puedan hacer todas las cosas. Espero que les haya gustado este video y les haya gustado todo Halloween. Si eres nuevo a este canal, hola, yo soy Camila y me gusta el maquillaje y el gore. Halloween fueron 7 días de Halloween en 7 días y si este es el primero que estás viendo, puedes ir a ver los otros 6. Los voy a dejar aquí abajo en esta cajita que hay aquí. Y no te olvides de suscribirte a este canal antes de irte, porque no solo hago videos de Halloween y gory, sino que también hago videos de maquillaje. Y no nos vemos mañana porque mañana yo no puedo subir nada. Bye. Bueno, empecemos. Voy a empezar con la parte beauty y después vamos a ir al gore. Estoy primero poniendo mi base. Puse Primer Pore Filler de NYX. Estoy poniendo una base un poquito más clara que mi piel. Estoy cogiendo el shape de Tarte y poniéndolo en mi cara, sellando todo eso. Y una vez que acabamos con eso, voy a empezar con los ojos. Hice un smokey eye súper, súper fácil. No quería hacer nada muy complicado para esto. Básicamente lo hice con tonos rojizos. Primero puse los tonos rojos en el crease, los difuminé bien. Y de ahí lo que hice fue que cogí un color más café y puse eso en todo el lid. No hay punto de luz en este maquillaje. Es mate y súper simple. Sorry si estoy hablando medio raro. Mi hermana está dormida al lado mío. Lol. Después me pegué pestañas y básicamente eso fueron los ojos. Sellé las cejas y antes de terminar el maquillaje de mi cara, esta es la pieza que hice. La hice con cera pintada y la hice sobre una superficie plana. Entonces voy a ver dónde va a quedar y voy a limpiar todo el maquillaje que ya puse en esa área porque necesito una base limpia. Estoy cogiendo mi Pro-Set que dice Camila no tocar porque mi padre toca mis cosas de efectos especiales y a veces las daña. Bueno, me estoy poniendo Pro-Set. El Pro-Set básicamente está listo cuando se pone transparente y una vez que eso está listo para pegarse, simplemente voy a pegarlo. Yo sé que les dije en el intro, pero igual voy a repetirlo, eso no es un tutorial, es más un Get Ready With Me para Halloween porque no explico cómo hacer esto. Quería hacer algo un poquito más grande y un poquito más gory. Lo que sí quiero es hacer una serie de efectos especiales para poder enseñar cómo hacer estas cosas. Pero bueno, igual estoy haciendo un video. Voy a empezar a difuminar toda esta cera, porque como es cera todavía es moldeable y se puede difuminar, la voy a difuminar hacia mi piel. Y de ahí traté de hacer la piel, o sea, la herida con cera, y no me gustó cómo quedó, así que lo saqué todo y decidí con silicón como siempre. Con el silicón voy a simular mi piel. Acuérdense que al final del día esta pieza que hicimos está abajo de tu cachete, entonces abajo de tu piel, entonces tienes que, yo lo que hice fue que hice una capa súper gruesa para simular mi piel, que en serio está destrozada, y eso es lo que estoy haciendo. Básicamente estoy haciendo un borde con silicón. Lo mejor que pueden hacer en estas heridas es no hacerlas simétricas, sino hacer como que un pedazo así súper, yo sé que no me explico, lol, pero trato de decir que una herida simétrica generalmente se ve falsa, entonces trata de tener un poquito más de movimiento en la herida. Eso es lo que trataba de decir. Y abajo estoy haciendo una cortadita más chiquita, solo porque, no sé, no quería que todo gire alrededor de esa pieza gigante. Entonces hice también una chiquita abajo. Hice de la misma manera, puse silicón arriba, de ahí hice una capa de silicón abajo. Y con la paleta o la espátula, sorry, que estoy usando, estoy haciendo un huequito para crear donde va la herida. Una vez que me gustó cómo se veía, voy a coger polvo translúcido, voy a empezar a sellar todo. Como les he dicho mil veces ya, el silicón es shiny cuando se seca, entonces no queremos que se vea así.
Y de ahí voy a coger mis pinturas activadas con alcohol. Alguien me preguntó qué podía usar en vez de las pinturas activadas con alcohol y pueden usar pinturas en crema diluidas con alcohol porque da el mismo efecto translúcido, no duran tanto, pero da el efecto. Lo que estoy haciendo ahorita es pintar básicamente los huecos, las partes más profundas de la herida de un color más oscuro. Y estoy pasando una capa de color como un rojizo en toda la herida. Acuérdense que para que eso se vea realista, las partes más profundas de la piel generalmente son más oscuras. Siempre lo que está más al fondo es más oscuro porque da sombra. Entonces estoy haciendo súper oscuro eso. Y los bordes también. Hacer los bordes más oscuros que el resto del resto de la herida da millón de dimensión. Entonces hice los bordes más oscuros. Y una vez que me gusta cómo quedó, cogí pinturas activadas con alcohol y una esponjita. Y empecé a hacer un poquito de irritación a los bordes, tratando de pintar un poquito ese silicón que ya tenemos. Me voy a tomar mi tiempo haciendo esto. Voy a coger bastante alcohol para que sea más translúcido, porque no quiero tener. Quiero que igual parezca mi piel, no parezca una mancha roja. Y la esponja me da millón textura y me ayuda bastante en eso. Y de ahí, si un lugar está muy oscuro o no me gusta cómo se ve, simplemente cojo alcohol en mis dedos y lo difumino. Estoy cogiendo Scar Blood, que es básicamente una forma de sangre coagulada, y le estoy poniendo también en los huecos que ya pintamos, las partes más oscuras, estoy poniendo esto. A mí me gusta poner la sangre más espesa donde tenga lugar para quedarse. No sé si me explico, pero si tengo un hueco, prefiero ponerla ahí que ponerla afuera, porque si no se ve chunky y se ve falso. No sé si me estoy explicando bien, pero una vez que se ve así, voy a coger mi sangre. Esa es una sangre que se seca, pero tú puedes usar cualquier sangre, ¿verdad? Solo esta es mi sangre favorita y es carísima y me odio. Y estoy básicamente llenando la cara de sangre, la herida de sangre primero. La manera en la que a mí me gusta poner sangre es primero ponerla y después coger un pedazo de papel higiénico o Kleenex o lo que sea y limpiarlo un poco, solo para no perder todo el detalle que hemos hecho en todo este tiempo. Yo aquí cometí el error de poner demasiada sangre y perdí un millón de detalles de lo que había hecho, entonces simplemente traté de limpiar todo lo que pude. Y de ahí voy a coger KY Jelly, Lube. Y voy a poner esto en mi herida. Este es uno de mis trucos favoritos porque como es súper viscoso y súper shiny, se ve súper asqueroso cuando lo pones en una herida. Es en serio mi truco favorito. Y debo empezar a ensuciar un poquito mi maquillaje porque si te atacaron cerca del ojo, probablemente lloraste. Entonces estoy haciendo como simulando como si lloré con este maquillaje, poniendo un poquito de delineador, bajándolo, ensuciándolo. Y de ahí también estoy poniendo bastante sangre y la estoy como poniendo y difuminando con el dedo como si la dañé, como siempre, que es un tutorial de Camila si no lo daño. Y básicamente estoy ensuciando mi cara con los dedos. Y de ahí me voy a pintar los labios de rojo. Quería un rojo no tan sangre, sino un rojo un poco más oscuro. Y de ahí lo voy a ensuciar también. Estoy bajando un poquito el color como Harley Quinn, básicamente, para ensuciar también el lápiz de labio. Porque quería que sea un look un poquito más sucio. Me estoy poniendo un poquito de sangre en la nariz, no mucho, un poquito. Y creo que eso es todo. Simplemente me puse más sangre como donde creía que tenía que tener sangre, la limpié, la pongo, la limpio. Básicamente ese es mi proceso de poner sangre. Y ya. Ah, no, me puse un poquito más de loop porque quería que sea más asqueroso todavía. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado Halloween. No te olvides de suscribirte y bye. Antes de que cierres esa ventana, suscríbete a este canal.